Good evening, guys. Thank you very much for joining. Thank you very much for being here in the class. This is going to be your session number one, okay? This is going to be your session number one. And thank you for being so punctual, por ser puntuales, right? Generally, we start exactly at 9, right? Solo ingresé unos minutos antes para ver que estuviera funcionando correctamente el link, okay? So thank you very much. I'm just, you know, inviting the rest, right, so they can join to the class or to the session for today. And let me go ahead and begin with sharing, okay, the screen. Just give me 1 second. There we go. Okay. So that is going to be the introduction to our session number one, okay? Solo voy a dejar acá abierto el chat por si alguien más tiene alguna pregunta para ingresar. Okay. Give me 1 second. And also I'm going to pass the attendance, right? We're going to pass the attendance. And because actually, as you know, como ustedes saben, vamos a pasar la asistencia al inicio y al final, ¿verdad? De cada sesión. And that's going to be, en este caso, pues ya que INSAFORP así lo solicita, ¿verdad? Pero también voy a compartir otros puntos con ustedes, ¿verdad? Que probablemente, pues ya los vieron directamente en la reunión que se tuvo, ¿verdad? Informativa el día lunes, but still we're going to talk a little bit about those topics, right? Give me 1 second, estoy buscando su attendance. Acá está. Acá estamos, okay? Entonces, I have here the attendance and we are around 30 people, right? Somos como 30. Así de que espero que pues todos se nos puedan unir esta noche. Now, let's begin with the attendance. It's already 9 o'clock, right? So we're going to start right now. Vamos a ver Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Ana Perdón. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Sí, presento. Ok, present. Thank you very much. Ana Leticia Arias. No está. Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. No está. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Thank you. Danilo Alexander Valdés Guevara. Danilo. No está. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Elmer. No está. Erika Marisol Cardona García. Presente. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present. Thank you. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. Gabriela. No está. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Presente. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Gloria. No está. Griselda Audelia Paz. Griselda. No está. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Presente. Thank you. Present. Iris Lily Montes Torres. Iris Lily.
Ok, no está. Jennifer Valeria Meléndez López. Jennifer. No está. Joan Ernesto Zelaya López. Presente. Thank you. Present. Right, you say present. Jorge Antonio Texín Rosales. Jorge Antonio. No está. Juana Patricia Mojica Mendoza. Juana. No está. Carla María Concepción Barahona de Luna. Carla María. No está. Carla Mariela Guevara Valladares. Carla Mariela Guevara. No está. Catherine Tatiana. ¿Quién dijo present? Carla Mariela. No tenía encendido el micrófono. Ok. Thank you. Then Catherine Tatiana Guillén Pleites. Present. Thank you. Kenny Abigail Espinosa Mazariego. Present. Ok. Lisette Noemí Cubías Guido. Lisette Noemí. No está. Luis Emitio Argumedo Castillo. Luis. No está. Luz Esmeralda López. Luz. No está. María Elena Montano Urías. María Elena. No está. María Margarita Álvarez López. María Margarita. No está. Marlene Dinora López González. Present. Thank you. Y Melba Janeth Enríquez Elías. Melba Janeth. No está. Ok. Entonces tenemos bastantes ausentes. Esta fue la primera toma de la asistencia. Solo pedirles... Buenas noches, teacher. Les saluda Iris Lili Montes. Lo que, es, que sucede es que mi micrófono no funcionaba. Okay. Me hago presente. Thank you. Solamente pedirles, gracias, Iris. Solamente pedirles, chicos, estar pendientes de la lista porque como es dos veces que se pasa, entonces eso consume tiempo de la... De la clase, ¿verdad? Para no tardarnos mucho. Nomás escucho su nombre, usted diga present para que lo hagamos rapidito porque lo hacemos dos veces durante la clase. Así que thank you very much. Gracias a todos por estar pendientes. Y a la última, pues, esperamos que sean más personas que se nos hayan unido. So, thank you very much for joining. Gracias por seguir la indicación, ¿verdad? Utilizar el nuevo link que se les ha mandado. En este caso, pues, el anterior que se les había creado, pues, pierde efecto con el nuevo que se les acaba de enviar. Ok, así que guárdelo porque ese es el que van a estar utilizando. Ok, so this is Principiantes 1, ¿verdad? Welcome. Thank you for joining. And today is your session number one. Ok, today is March 24th, right? And I'm Marcela, or teacher Marcela, right? And I'm going to be in charge of the classes for this particular module, para este en particular. Ok. Now, there is something important, y quizás antes de pasarme directamente a la sección 1, I would like to start with some generalities, okay? And this is the way we're going to be working. Así vamos a estar trabajando, okay? So, we're going to be working during 4 weeks, okay? Son 4 semanas. La clase generalmente, pues, se da en inglés. Si de repente yo necesito cambiar español, lo hago, but generally it is in English, es en inglés. Okay, y si de repente, teacher, me cuesta, no entiendo, don't worry, you will get used to it. La cosa es que se me acostumbre, ¿ok? Y no tenga miedo de equivocarse, ¿verdad? Porque aquí es donde, pues, tenemos ese como, ese, esa free zone, ¿verdad? Esa zona libre en la que usted puede, pues, cometer errores y aquí estamos nosotros para ayudarnos entre todos y corregir. So, it's going to be a module for 4 weeks, 4 semanas, ¿ok? So, week number one, okay? Week number one, we're going to be working with 2 different sections, okay? Section 1 and section 2, okay? Entonces, como la semana de trabajo tiene 4 días, porque es de lunes a jueves, from Monday through Friday, quiere decir de que cuando tengamos 2 secciones, vamos a tomar 2 días para una y 2 días para la otra, ¿okay? También pedirles que pongan en mute todos sus micrófonos, ¿verdad? Todos los micrófonos deben estar con mute, a no ser que usted, pues, vaya a participar o yo les dé la indicación que los active, ¿okay? Tenemos week number 2, ¿okay? La semana 2. En la semana 2, we're going to have the following. We're going to have section number 3, and the midterm exam,
¿ok? El midterm test, ¿verdad? Que tenemos, ese va a ser para que tengamos ese tiempo de trabajo para la sección 3 y el midterm exam, ¿ok? Then we got, let me see. Ah, ok, alguien está preguntando. Creo que ya le dijeron, ok. Ok, very good. Luego en la sección semana 3. Semana 3, ¿qué vamos a trabajar en la semana 3, teacher? Bueno, we have this. We have week number 3. We're going to be working with section number 4. Ok, section number 4. Y pues para la semana 4, we're going to be working in section 5. And the final exam. Ok. Así es como vamos a estar dividiendo el trabajo de la plataforma. ¿Ok? ¿Qué otras cosas pues importantes hay que mencionar? Hay que mencionar algo que es muy, muy importante, ¿verdad? Y es la asistencia. La asistencia se va a tomar al ingresar a la clase. La primera toma de asistencia es al ingresar a la clase para aprovechar el tiempo pues de trabajo, ¿verdad? Se menciona una o dos veces su nombre, ¿verdad? Y solamente estén pendientes de tener el micrófono activo, ¿verdad? Para que se le pueda tomar la asistencia. El 80% de asistencia es lo que usted necesita. Teacher, ¿pero cómo así que el 80%? Sí, usted debe pasar conectado durante su clase, ¿verdad? Y pues se cuentan los minutos de conexión, los minutos que usted ha pasado conectado con su cámara activa, ¿verdad? Dentro de la plataforma, en este caso dentro de la conferencia, perdón, para que esa información pueda ser registrada por INSAFORP, ¿ok? En este caso, pues, el 80% de 60 minutos diarios. Una cosa bien importante, chicos, en el nombre, y veo que la mayoría así lo han hecho, debe colocar su nombre tal cual lo tiene en el DUI. Hay unos que veo que no lo tienen tal cual en el DUI, pero deben ingresar su nombre en la conferencia tal cual usted lo tiene en el DUI. Nombre según DUI. ¿Ok? ¿Qué más? La toma de asistencias es al principio y se hace al final, ¿verdad? Ahorita para los que ya van ingresando, pues lamentablemente no les podría tomar hasta el final, pero pues aquí yo tomo la información también. ¿Qué más? Una cosa bien importante, ¿verdad? Hay que mantener su cámara activa, dije ya, y hay que tener su nombre de acuerdo a su DUI. Ahí en la sesión. Ahorita veo que la mayoría tiene sus dos nombres y sus dos apellidos. Veo bien poquitos con nombre y apellido, un nombre y un apellido. Bueno, nada más recalcar, chicos. Yo sé que esto ya lo vieron ustedes en una reunión informativa, pero es importante recalcarlo, ¿verdad? Lamentablemente no hay justificaciones para INSAFORP. Y pues aunque haya una razón justificable para mí, por ejemplo, lamentablemente, pues eso no se puede reportar INSAFORP, ¿ok? No hay permisos de mi parte, ni tampoco de parte de administración, ¿verdad? Yo recomiendo que si de repente tiene una emergencia, guarde ese 20% que le queda, ¿verdad? Porque si su obligación es estar un 80% conectado, guarde ese 20% para alguna emergencia que usted tenga. Pero sí, por favor, tómelo en cuenta, porque esos requisitos son los que le permiten a usted mantener su beca. Como les digo, se cuenta por minutos, ¿verdad? Su asistencia a la clase. Así que, pues, sí, recomiendo que se quede, ¿verdad? Que nos acompañe y que, pues, esté al pendiente. Y dice acá, ¿verdad? Al cumplir todo, tiene el derecho a que se genere una beca para el siguiente módulo, ¿verdad? Y, pues, se gana esa beca a través de la asistencia y el desempeño en su plataforma, ¿ok? Quiero ver si hay algo más. Pues no, quizás solamente eso, ¿verdad? Nada más una cosa importante y es que durante estos días, ¿verdad? Le van a estar mandando un link con el documento que Miss Elena les informó durante la reunión informativa para que usted lo llene de recibido de su manual, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo así. No sé si alguien tiene una pregunta. Ah, por cierto, si alguien tiene preguntas, debe levantar la mano acá, ¿verdad? Para que yo pueda verlo y también para las participaciones, ¿ok? Así que, if you have any question, you can raise your hand. ¿Questions? ¿Questions? ¿Preguntas? Miss, mi nombre es Gilma. ¿Pero puede levantar la mano? Solo sí, ya la levanté. No, en el... ¡Ah! Ajá.
Thank you. Encontró la opción para levantar la manita. Encontró la opción, Gilma. Ahí está. Muy bien, excelente. Dígame, Gilma. Por ejemplo, yo oigo que dice usted que va a hacer toda la clase en inglés y cierta parte en español. Yo de inglés no sé nada. No se preocupe, ya va a ver que todo va a salir bien, tranquila. Y la idea es que se acostumbren, ¿verdad? Porque imagínese, ¿verdad? Si yo vengo y le doy una clase en español, pues sería como, what's the purpose, ¿verdad? ¿Cuál sería el propósito? Ajá, pero no se preocupe, ya va a ver que todo va a salir bien. Yo sí. ¿Alguien más que tenga una pregunta? María Montano, dígame, María. María Montano. Yo puse mis dos nombres y los dos apellidos según Google, pero no sé por qué solo me sale María Montano. Quizás es porque está desde su usuario personal, ¿verdad? Y probablemente en su usuario personal así lo tiene. Tendría que hacerlo desde su cuenta en ese caso. Okay. ¿Alguien más? Veamos, Melba. Hola, buenas noches, Miss. Fíjese de que yo tuve un problema de que a mí no me mandaron el link para poder conectarme en la clase. Sí. Solo me mandaron el link nada más para descargar los módulos, nada más, y activar eso. Pero el para la clase sí no me lo habían mandado. Vaya, pero que me alegra que le pasaron la información. Le agradezco mucho por unirse, Melba. Así que bienvenida. Thank you. Gracias. You're welcome. ¿Alguien más? Nadie más. Tengo otra duda. ¿Quién habla? Perdón, es que yo solo me guío por las manitas, perdón. Sí, como ya lo había, ya okay. Lo había hecho, pero dígame, María. Con respecto a lo de la plataforma, yo abrí la cuenta y me salía que no tenía ningún curso activo. Sí, en ese caso, si no le aparece aún, pruebe el día de mañana porque a veces se tarda más de 24 horas en aparecer. Pero do not worry, it will eventually come up. Va, en okay. Su momento va a ser asignado. Ok. Heidi. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Si no hay problema, que yo me conecte de la computadora y del celular. O sea, el celular por la cámara y por el audio. O sea, la computadora solo por ver la pantalla. Fíjese que voy a preguntar, ¿verdad? No creo que haya problema, pero puedo consultar definitivamente. Está bien. Sí, está bien. Gracias. You're welcome. ¿Alguien más? María, solo dos preguntitas más porque tenemos que comenzar con la clase, ¿verdad? No. No sé por qué. Ah, ok. ¿Alguien más que tenía pregunta? Tengo ahí a María Montano. Yo, María Wesson, sí. Dígame. Yo también me pasó lo mismo que María Montano, pero ayer en la reunión la licenciada dijo que íbamos a usar el mismo link para todas las clases. Sí. Entonces, ¿ese link va a ser el que mandó de último o el que estaba programado desde ayer? En ese caso va a ser el que les mandaron hace un momento. El otro queda descartado. El que les mandaron, muy bien, el que les mandaron hace un momento es el que se va a utilizar. Así que el otro sí queda descartado. Ok, so thank you very much for all your questions, ¿verdad? And this is the first class, por eso es que estamos dando ese chance, ¿verdad? Pero thank you guys for being here, ¿ok? And now finally, right, we can begin with our class. Por supuesto, este es porque es la primera vez, ¿ok? Ya luego se van a acostumbrar y van a ir pasando de un módulo a otro y luego van a saber cómo funcionan estas cosas, ¿ok? Así que today we are in section one. We're going to begin with the first part. And the name of the section is It's Nice to Meet You, right? So that's the name of the section and that's going to be kind of interesting, right? And there is a lesson objective, okay? Está en inglés y en español, right? The lesson objective is the following.
By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be, okay? The objectives are in Spanish and in English. Yo les leo el que está en inglés y usted pues ahí también ve el que está en español, okay? So that's gonna be the first thing, okay? Number one, to be able to greet, okay? To say hello or to provide your name to other person, okay? And to introduce yourself, right? Cuando decimos introduce yourself es como presentarse, usted mismo, right? To introduce yourself using the verb to be, okay? So that's gonna be here. There is something that I want you to pay attention to, okay? Acá en la esquina superior, en la mía derecha, creo que en ustedes sería la izquierda, okay? En la parte inferior derecha para mí, a mí me aparece este, la parte de... el punto en el que yo estoy dentro de la plataforma, okay? Entonces, down below, you will be able to see the section from the platform, okay? Esa sección 1.0 es la sección 1.0 de la plataforma. Ahí es donde le van a presentar estos objetivos, okay? Now, if this is the objective, ¿verdad? Si este es el objetivo, the name of the lesson is, it's nice to meet you, right? Entonces, we have a conversation right now between two people, right? Dos personas or two persons, right? The conversation is, I'm Jennifer Miller, right? I'm Jennifer Miller. And we have Michael and we have Jennifer, okay? And the two of them, they are talking. They are having a conversation. Están platicando, right? Y pues voy a leerlo yo primero y luego voy a preguntar por algunos voluntarios para ver si quieren participar, okay? Entonces tenemos a Michael. Michael says, hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name again? It's Miller. Okay, so I'm going to read the conversation one more time. Hi. My name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, so can I have some volunteers to read the conversation? ¿Voluntarios para leer la conversación? Okay, ahí están las manitas. Tengo dos manos. Tengo a María Montano y tengo a Andrea Abigail. Okay, so María, you can help me with Michael. Y Andrea, you can help me with Jennifer. María, okay. Montan. Hi, my name is Michael Ota. Hey, Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Thank you very much, girls. Okay, now I have Heidi or Heidi, como diríamos en inglés. Tengo a Heidi y tengo a Marlene. Okay, so Heidi, you're going to be Michael y Marlene, you're going to be Jennifer. Hi, my name is Michael Ota. Marlene? Hi, my Jennifer Miller. Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name? Adgain, creo que se pronuncia. Again. Adgain. Again. Again. It's Miller. Excellent, thank you very much, girls, okay? So, ¿alguien más que quiera participar? Two more students, raise your hand. Raise your hand. Okay, I have Johan, you're going to help me con, me va a ayudar con Michael, y luego María Hueso me va a ayudar con Jennifer. Go ahead. Okay. Hi, my name is Michelle Oda. María Hueso. Hi, perdón, perdón, me equivoqué. I'm Jennifer Miller. It is
Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name again? It's Miller. Okay, thank you very much, guys. Y luego tengo a Hilma. Hilma, and ¿quién más estaba ahí? Solo Hilma veo. Hilma, you're going to help me with Jennifer. Y luego Erika, you're going to help me with Michael, okay? Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Okay. I'm sorry. What is your last name again? It's Miller. Excellent. Thank you very much, okay? Y pues tengo acá a Erika. Erika, you're going to help me with Michael. Y Jennifer, usted me va a ayudar con Jennifer, okay? Go ahead. Ajá. Erika se fue. Bueno, entonces Alicia me ayuda con Michael, por favor. Alicia Xiomara y Jennifer me ayuda con Jennifer, please. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Excellent. Thank you very much. Okay. So this is just a very short conversation, right? When it comes to, you know, the information related to introduction. Okay. Now, from the conversation, okay, we can get something that is like very important, right? And when it comes to that, well, let me see, how many are we right now? Dicho, yo no sé cómo poner los dos nombres, aunque me registre con los dos. Pero vi el último que enviaron. Este, sí, María, eso en ese caso vamos a revisar también más adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y si no, pues le voy a buscar un tutorial. Acuérdense de activar las cámaras, porque ahí hay una cámara que no está activa. Ok, activate the cameras, ok. Remember that it's important. Creo que es la cámara de Heidi, creo yo. Dígame, Hilma, ¿usted tiene una pregunta? ¿Hilma? ¿Tiene una pregunta? No, teacher, no sé por qué se activó la manita. Ok, dígame, Heidi. Es con la pregunta que le hacía, que si había problema que me conectara de ambos, de la computadora y del celular. Ya lo entiendo, ajá, es que yo creo que ajá, por eso la quizás. La computadora aparece así, el del celular sí aparece, ya lo tengo activada la cámara. Ah, ok, very good. ¿Me puede hacer un favor y solo me desactiva la de la compu? Un momentito, solo un momentito. Es que me aparece esa cámara, ajá, y eso le puede afectar a usted por la cámara, sí, ahorita. Thank you very ya, much. Ya estuvo. Bye, thank you, ya le aviso. Ahí está, ok. Give me one second. Muy bien, ahora sí, ya lo puedo volver a poner. And I'm going to share the screen. Ahí está. Ok, entonces puede volver a ingresar con la computadora, Heidi, gracias. Luego tengo acá, hablábamos, ¿verdad? In this case, guys, those are some of the phrases that we can use to introduce ourselves. Ok, entonces we have two things here. Ok, and this is something we need to keep in mind, tener en mente, keep in mind, right? In English or generally, people in the United States, they have only one name and one last name. But here in Latin America, we have more than one name. Tenemos más de un nombre. Algunas veces tenemos dos, algunas veces tenemos hasta tres. Bueno, no sé si habrá alguien con más nombres, pero it can happen, right? Entonces, this information, it's going to be useful, right? Tenemos algunas veces, como les decía, dos nombres y dos apellidos, y de hecho, pues, ellos hasta hacen, a veces se burlan un poquito porque dicen, ¿y por qué? Right? Por ejemplo, en el caso que uno tiene que comprar en línea,
pues siempre me toca especificar, mire, I'm from Latin America, El Salvador. Soy de Latinoamérica, El Salvador. Y solo tenga cuidado, ¿verdad? Porque yo tengo dos nombres y dos apellidos. And here they are very, you know, picky. Pues en los correos son bien, tratan de hacer su trabajo lo mejor posible, pues. Y si no ven mi nombre completo de acuerdo a mi DUI, pues no me van a entregar mi paquete, ¿verdad? Entonces, you have to be very careful with that. Y pues algunas veces basta solo con un nombre y un apellido para ellos. Ellos escogen cuál van a ocupar, ¿ok? Entonces, there you have the conversation. But now we're going to do it in a different way. Lo vamos a hacer de una forma distinta, ¿ok? Como ya sabemos cómo va la conversación, como la estamos viendo en pantalla, now we're going to do it in a different way, ¿ok? So, this time, we're going to use it with our information. Será con nuestra información, ¿ok? Así que en ese caso, va a ser lo siguiente. Si yo tengo conversation, I'm Jennifer Miller, vamos a decirlo así. Hi, my name is Marcela Ortiz. Right? Hi, I'm, y luego dice su nombre. It's nice to meet you, Marcela. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Ortiz. Right? Entonces, we're going to use it with our information, okay? Y necesito, pues, unos dos voluntarios. Veamos, two volunteers. Volunteers. Okay, tengo a Jennifer. No, sí, Jennifer. Vamos a hacerlo una vez más, okay? So, hi, my name is Marcela Ortiz. I'm Jennifer Melendez. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Melendez. Oh, okay, thank you. Very good, okay? Cuando yo digo, what's your last name again? ¿Verdad? ¿Cuál me dijo que era su nombre? Again es otra vez, ¿verdad? Repito, again. So, vamos a ver, voy a comenzar en diferente orden. Catherine, Tatiana. Catherine, Tatiana. Okay, so let's go ahead and do it. Let's see. Hi, my name is Marcela Ortiz. I am Catherine Guillen. Oh, it's nice to meet you, Catherine. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Guillen. Thank you very much. Good job. Okay. So what about you, Andrea? Andrea. Andrea Vigail, okay? So hi, my name is Marcela Ortiz. I'm Andrea Oriana. It's nice to meet you, Andrea. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Oriana. Oh, okay, thank you very much. Thank you, okay. What about you, Marlene? Marlene, let's go. Hi, my name is Marcela Ortiz. I'm Marlene Lopez. It's nice to meet you, Marlene. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Lopez. Okay, very good. Y vamos a ver a alguien que no haya participado. Let me see. Heidi. Heidi, what about you? Hi, my name is Marcela Ortiz. Heidi. Hi, Heidi Campos. It's nice to meet you, Heidi. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Campos. Okay, very good. ¿Quién más me falta? Quiero ver. María. María Hueso. María Hueso. Okay. So, ready? Hi, my name is Marcela. I'm Ana Hueso. It's nice to meet you, Ana. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Hueso. Okay, very good. Ahí me quedo, chicos, con esas participaciones. Thank you very much. Now, yeah, I mean, that's the way how we are going to work with the conversations, right? Así vamos a estar trabajando las conversaciones. Actually, they are pretty cool, ¿verdad? Son bastante buenos los ejercicios because actually that's going to help you with vocabulary and phrases too, ¿verdad? Vamos a ver. Now, this is just something probably that you have in your manuals, okay? And it's about popular names and nicknames in the United States, right? And we got for male, ¿verdad? Para los chicos, and we got for female, para las chicas, okay? So there are some names that probably we have in Spanish too, right? Some of them have translation. Algunos se pueden traducir, otros no. Son tal cual, ¿verdad?
But let's go ahead and check the first list. Chequemos la primera lista, okay? We got four males. We got the name and we got the nickname. What is the meaning of nickname? ¿Cuál es el significado? What is the meaning of nickname? Nickname? Es como un apodo, ¿no? Exacto, es como un apodo o así como un nombre adicional, ¿verdad? Que representa pues un nombre formal, por decirlo así, ¿ok? Entonces tenemos en este caso el primero. ¿Cuál es el primero de la lista? Anthony. Anthony, right? Para las que vieron Candy, vea Candy Candy, Anthony. Tenemos Anthony and the nickname is? Tony. Tony. What is the translation in Spanish of Anthony? ¿Cómo diríamos en español? Antonio. Antonio. ¿Y cuál sería el nickname? Tony. Tony. O Toño, right? Toño decimos acá. Generalmente, pues, hoy en día los más jóvenes decimos Tony, pero los que están quizás un poquito de más edad, sí dirían Antonio, right? Then we got the second name. The second name is Christopher, right? And the nickname is Chris. Chris. Right? Mm-hmm. Now, what is this, I mean, how can we translate this name into Spanish? ¿Cómo lo traduciríamos? Christopher. Christian. Cristóbal. Cristóbal, muy bien, ok. I think it's Cristóbal, por eso se llama Christopher Columbus. Cristóbal Colón, ¿verdad? Christopher Columbus. So, Chris, and then we got Joshua, right? Joshua, ¿cuál es el equivalente en español? What's the equivalent in Spanish? Josué. And tenemos ahí el nickname que es Josh. O a veces decimos Joshi también, ¿verdad? El siguiente nombre es Michael, right? Y el nickname es Miguel. Miguel. ¿Verdad, Mike? Es Miguel en español, muy bien, ¿ok? Luego tenemos el siguiente nombre que es Matthew, right? Matthew. Mateo. Que es Mateo, right? And the nickname is Mate. O Teo, right, in some of the countries in South America. Y luego tenemos the ones that we had for females, right? Tenemos el nombre Elizabeth, right? Elizabeth, what is el nickname? Beth. Beth, right? ¿Cuál sería la traducción de Elizabeth into Spanish? Elizabeth. Elizabeth. Creo que es Isabel. Creo que en español es Isabel. En inglés es Elizabeth y en español creo que es Isabel. Ok. And then we got Beth. Ok. Ellie. Elisa. Right. Elizabeth. Luego tenemos Jennifer. ¿Verdad? Y el nickname es Jen. O Jenny. ¿Verdad? Luego tenemos Catherine. Right. ¿Cuál sería la traducción para Catherine en español? Catherine. Carolina. Creo que es Catalina, ¿verdad? Catalina, esa es Catherine. Catalina, and then the nickname is Kathy, right? Luego tenemos Nicole, que no le veo traducción, ¿verdad? Nicole, y pues el nickname que es Nikki. Y luego tenemos Susan, que en español pues es Susana. Uh-huh. Y pues el nickname is Sue, okay? So those are some of the names that are very popular in the United States, right? And sometimes, you know, you get them here, porque hay gente que sí, ¿verdad? Que también lo tiene acá, pero también hay gente que pues los ocupa más en español que en inglés, okay? Let me see, ¿qué más de esta parte de acá? Ahí lo vamos a dejar porque me gustaría pasar a esta parte, which is section number two. In section number two, guys, we're going to be doing the following. It says, by the end of this lecture, participants will be able to use mine, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate, okay? So, as you can see, yo les leo el que está en inglés, usted también puede hacer la referencia al que está en español, okay? So, by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her, okay? In order to introduce their names or to introduce a friend or classmate, okay? So, that's important information that you have to remember, okay? Then, vamos a revisar un poquito acá. Okay, so
In this section, guys, we're going to talk a little bit about possessive adjectives, ¿verdad? Possessive adjectives. Y pues lo digo así porque a veces tendemos a hacer esta, a tener esa como confusión, ¿verdad? And I'm going to stop sharing for a moment. Cuando nosotros tenemos, ¿verdad? Los possessive adjectives, and that's something very important, we need to take into account that hay otros más, porque están los possessive adjectives, están los possessive pronouns, ¿verdad? Etcétera. Entonces hay que tener cuidado con cuáles son los que estamos trabajando, right? And in that case, I'm going to share with you here. Creo que aquí tenía uno que voy a compartirles en un momento en el grupo para que lo tengan allí como referencia, ¿ok? Recuerden que los que no se, la lista la voy a volver a pasar al final para los que no estuvieron presentes en la, al principio. Y recuerden que la cámara debe de estar activa, ¿verdad? Veo algunas cámaras que no están activas todavía y tienen que tener su nombre tal cual lo tienen en el DUI, ¿ok? Entonces, esta es la segunda revisión que yo hago en todas las camaritas y esto pues queda grabado en la conferencia, por eso es que necesito que las cámaras estén activas. ¿Qué más? Vamos a ver. Give me one second. Y I'm going to share the screen. Ok, entonces tenemos aquí, we continue with Jennifer, right? Jennifer, she's very, you know, ahí se ve una chica bien alegre, ¿verdad? She's a very happy girl. And it says, what's your name, right? And she says, my name is Jennifer Miller. Y luego tenemos la pregunta, what's his name, right? So, his name is Michael, right? Y luego tenemos la última pregunta, what's her name? Her name is Nicole. Okay, so in that case, we have to be careful, right? To use the proper possessive adjective, okay? Give me one second. I'm going to share it with you right now. This is el que vamos a estar ocupando. Let me see. Recuerden poner en mute sus micrófonos, ¿verdad? Para que no les afecte a los demás. Ok, ese que les compartí en el chat es el que estamos utilizando ahorita, right? It says possessive adjectives. So those are the ones that we're going to be using, ok? And then it says, voy a cerrar acá, ahí está. Then it says, my name is Maria. Her name is Maria, I'm Victor, her name is Maria, his name is Victor, and I'm conmigo. Ya van a ver cómo funciona esa actividad, ¿ok? No, pero lo que quiero ahorita dejar específico es esto. If I'm going to talk about me, porque los possessive adjectives lo que expresan es belonging, pertenencia, ¿verdad? I belong to this person, right? Entonces, si yo utilizo uno de ellos, yo estoy expresando posesión, ¿verdad? Entonces, si yo digo my name, I'm talking about me. Ok, Marcela, my name is Marcela, ok. Si ocupo his, lo voy a utilizar para masculino, él, ¿verdad? His name is Michael. Y luego tengo her, voy a utilizar her cuando me refiera a femenino, o sea, ella, her name is Nicole. Right, my name is Marcela, his name is Michael, and her name is Nicole. Ok, so those are three different things, right? And we're going to do it like this right now. Vamos a hacer así. El que quiera participar, por supuesto, necesito cinco voluntarios. Los primeros cinco que levanten la mano y ya luego yo les explico lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Yo creo que ya están los cinco, veamos. Uno, dos, tres, cuatro y uno más. Ok, ahí estamos, hasta Heidi. ¿Ok? No, hasta María, sí, María, ok. Entonces, we're going to start with Marlene. Vamos a comenzar con Marlene, ok. So, what I need you to do, lo que necesito es que si no se, si siente que no se le van a quedar los nombres, anótelos, ok. Write them down, anótelos, ok. Entonces, the activity is going to be like this, ok. I'm going to begin, yo comienzo y yo digo mi nombre,
Luego vamos a seguir la cadena hasta que la última persona mencione los 5 nombres y por último el de él o ella. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar de arriba hacia abajo como tengo las participaciones acá. ¿Ok? Tenemos Marlene, María Hueso, Andrea Abigail, Heidi y María Montana. ¿Ok? Entonces, we're going to start like this. Vamos a ver. Si no se le queda, anótelo. Mire, aquí tengo mi lapicero. Aunque yo puedo ver aquí, pero I have my pen, just in case, ¿ok? Entonces, I'm going to start y luego me va a seguir Marlene y luego María y luego Andrea y luego Heidi y luego María Montano, ¿ok? Cada vez que nosotros vayamos, vamos a mencionar el nombre de nuestros compañeros anteriores, incluyendo el de la teacher, y por último el mío, ¿ok? Y pues en este caso, María Montano nos va a tener que compartir los nombres de todos, ¿ok? Entonces, we're going to start. So, my name is Marcela. Marlene, you continue. Her name is Marlene. No, primero el mío y luego el suyo. Her name is Marcela. My name is Marlene. Her name is Marcela. I am Marlene. Muy bien, ok. Then, continue please, María Hueso. Her name is Marcela. Her name is Marlene. My name is Anna. Anna, okay, muy bien. Let's continue with Andrea Abigail. Her name is Marcela. Her, her name is Marlene. Mm-hmm. My name is Anna. ¿Usted también se llama Anna? No, yo me llamo Andrea. Ah, ok, que dijo my name is Anna. Entonces sería her name is Anna, ok. Her name is Anna. Y luego el suyo. My name is Andrea. Andrea, muy bien. So Heidi, you continue, Heidi. Let's see. Her name is Marlene. No, yo soy la primera. Her name is Marcela. Mm-hmm. Her name is Marlene. Mm-hmm. Her name is Anna. Y my name is Heidi. Thank you. Y ningún chico se apuntó, miren. Vamos a ver, María Montano, your turn. Usted dice los nombres de todas. Ok. Her name is Marcela. Her name is Marlene. Her name is María. Her name Andrea. Her name Heidi. Ok. My name is María. Excellent. Thank you very much, María Montano. Okay. So, guys, the idea is for you to remember how to express, you know, all the people's names, right? Because it's not the same. No puedo decir, por ejemplo, let me see, que bastante chicas habemos aquí, ¿verdad? This is girl power, ¿verdad? Puro poder femenino, girl power. Porque luego tenemos acá, for example, a Johan, okay? Yo digo, his name is Johan, ¿verdad? Because he's a man, right? Or I can just make reference, you know, like that. His name or her name is, ¿verdad? And that's it. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? No questions? Okay, muy bien. Aquí le voy a poner una frase en el chat que la vamos a usar bastante. Cuando yo no tengo preguntas y todo está como así super cool, ¿verdad? Super genial. Entonces yo simplemente lo que digo es algo así. Cuando me envíen mensajitos en el chat, háganlo mejor para todos porque si me mandan algo a mí personalmente, luego a mí me deja en la casilla en donde yo solo le puedo contestar a la persona que me acaba de escribir. So far, so good. Okay, so far, so good, ¿verdad? So far, so good, le voy a preguntar yo. Usted dice, sí, teacher. So far, so good. O sea, todo bien hasta el momento, ¿verdad? So far, so good. Todo bien hasta el momento. Okay, así que, is there any question? ¿Alguna pregunta? Or so far, so good. Bueno, parece que so far so good. ¿O hay preguntas? Y que no sé si las manitas que están levantadas son de preguntas o si son de las participaciones anteriores. Si ya no la van a utilizar, bajen la manita para que no les quede ahí pendiente. Ok. ¿O hay alguna pregunta aún? ¿Questions?
No questions. Okay. Muy bien. Let's go ahead and continue. What time is it? ¿Qué hora es? Por cierto, yo ni siento la hora después. Todavía tenemos unos minutitos. Bueno, solo vamos a contestar aquí a nuestra coordinadora que pregunta cómo está todo. Just give me one second. But before, mientras tanto, okay? This is something from your video, right? Es algo del video que yo lo tomé, ¿verdad? Give me one second. Okay, so this is something from the video, ¿verdad? Todo lo que yo voy mostrando aquí es una secuencia de lo que usted va a encontrar dentro de la plataforma. Okay, ya le voy a explicar cómo. So here guys, you have to remember, right? Por eso les compartí la lista completa, ¿verdad? De los subject pronouns. Tenemos acá I, siempre va a ser my, you, va a ser your, he, his, and she, her. Quizás el que menos cuesta es he porque pues tienen una H al principio y solo cambiamos ahí el final, ¿ok? Sorry, ahí tenemos cuatro ejemplos, right? My name is Joe. In this case, I can say my name is Marcella. Your name is Mike. His name is Peter. And her name is Jane, right? So I can start, my name is Marcella. Your name is Mike. His name is Peter. And her name is Jane, right? Cuando ella, ¿y cuáles son los nombres pues, de los compañeros, verdad? Ah, ok. Y empieza usted con el dedito, mira. His name is Mike, her name is Jane, her name is Marcella, right? And his name is Luis, he's the teacher, ¿verdad? And then you start pointing out, ¿verdad? Comenzamos ahí a expresar names y posesión, ¿verdad? Entonces, this is from the platform. Vamos a ver la lista completa hoy, ¿ok? Now, si yo voy a utilizar el subject pronoun I, todo lo que yo voy a presentar es un resumen de la fotito que les acabo de mandar yo al WhatsApp, ¿ok? Si yo tengo I, that's gonna be mine, ¿ok? So, my name is Marcella. Or I can say, this is my cell phone, right? This is my cell phone. Or I can say, can say, this is my notebook, right? This is my notebook. And then that's going to be for the first subject pronoun, right? First subject pronoun. What about the second one? The second one is you. Pero you, como ustedes pueden ver, está ¿cuántas veces? Two times, okay? Y está two times porque una es singular and the second one is plural, ¿verdad? One is singular and the second one is plural. Okay, that's the reason why we have two. Por ejemplo, yo puedo preguntarles ahorita, hey, how are you today? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Verdad? Y pues estoy utilizándolo de la forma plural. Pero si vengo yo y le digo, por ejemplo, en este caso, a ¿quién? A Carla María Barahona, y vengo yo y le pregunto, hi, how are you, Carla? Entonces ahí lo estoy usando de forma singular porque yo estoy siendo bien específica y mi pregunta está dirigida a Carla María Barahona. Entonces, this one can be used in singular and plural, ¿ok? Y el el possessive adjective que tenemos para ese es your, ¿ok? So I can say, hey, this is your notebook, ¿ok? It has your name, tiene tu nombre, it has your name, this is your notebook, ¿ok? Or I can say something, hey, here you have your pen. Aquí está tu lapicero, tú me lo prestaste, ¿ok? And the next one, que es él, ¿verdad? He, and the subject pronoun is going to be his, ¿ok? Oh, this is his mug, right? Ese es el de él, ¿verdad? This is his mug. Es la taza o el vaso de él, ¿ok? Or I can say, for example, hey, this is his cell phone. This is his cell phone, ¿ok? Entonces, y luego tengo el otro, ¿verdad? Que en este caso es para ella, que es she. Y pues para ella va a ser her, ¿ok? So her, I can say, oh, what? Oh, I have a book here. So I can say, hey, this is her book, right? This is her book. Look, ¿ok? It has her name. Tiene su nombre. This is her book. I love Sherlock Holmes, by the way. Me encanta Sherlock Holmes. And then I can say also, hey, this is her bookmark.
Ese es su separador, ¿verdad? This is her bookmark, de ella. This is her bookmark, ¿ok? Entonces, ese es para her. Y pues luego tenemos el we, o sea, nosotros, y utilizamos our. Y en este caso podemos decir, this is our English class. Esta es nuestra clase de inglés. This is our English class. Our, nuestro. ¿Ok? Then I have the other one, que es they, o sea, de ellos, right? En este caso, el que utilizamos es their. Their, right? Now, en este caso, ¿verdad? Es para ellos. Yo puedo decir, por ejemplo, ajá, this is their book. This is their book. Ese es el libro de ellos, right? Their book. Entonces, just be careful, right? Hay uno más que generalmente pues no lo mencionan, pero ahí está incluido en la lista que les mandé, que es it. It lo vamos a utilizar para objetos o para ideas o cosas abstractas que no podemos, pues, que son intangibles, ¿verdad? En este caso, it, y pues, en el posesivo de it, en este caso sería its. Por ejemplo, I have this cell phone, right? And the back is, I don't know, it's like a light blue. It's beautiful. I like it. Okay. Entonces yo digo, its color is beautiful. Its color is beautiful. It's beautiful. ¿Verdad? El color, su color es bonito. Its color is beautiful. Or I can say, well, I have a binder, right? Aquí hay un binder. Aquí hay de todo en mi escritorio, chicos. This is a binder, right? And I can say, estaba buscando por la talla perfecta de un binder, ¿verdad? Para un proyecto. Entonces, aquí tengo, this is, its size is perfect, ¿ok? O su tamaño está perfecto para el proyecto que yo no quiero, right? Its size is perfect. It's not big, it's not small, no es ni grande ni pequeño. It's not big, it's not small. Its size is perfect, ¿verdad? Su tamaño está perfecto para lo que yo lo quiero, ¿ok? So, esos son, digamos, como en general, lo que son los possessive adjectives, ¿verdad? Possessive adjectives. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Alguna pregunta? No questions? Okay, so far so good. Entonces, let me do something. Voy a hacer algo. And let me go here to the platform. Solo muestro eso de la plataforma y vamos a pasar la lista. One second. Pues más o menos así como lo que estamos haciendo ahorita, chicos, es, pues es la clase de todos los días, ¿verdad? Y pues ya van a ver que se van a acostumbrar. En algunas partes, pues yo trato, procuro solo hablar en inglés. Pero siempre de regreso, de repente, si yo necesito aclarar algo. ¿Okay? Así que let me go to the platform. And just to tell you something very quickly, right? Just for you to have an idea on how we're going to be working. And let me start sharing here. That's going to be this. ¿Okay? So creo que ya en este momento tienen que estar viendo la plataforma. ¿Okay? Entonces, si usted se fija, pues, aquí empecé yo con mi clase. Miren, el 1.0, que es el lesson objective, lo que les leí, ¿verdad? By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Y luego nos fuimos a la conversación de Jennifer Miller, ¿verdad? Nos fuimos a la conversación de Jennifer Miller y pues la leímos y algunos de ustedes la practicaron, ¿verdad? Practicaron la conversación y pudimos participar, ¿verdad? La mayoría de nosotros. Give me one sec. Aquí está. ¿Ok? Entonces, aquí vimos la conversación. En este caso, pues, acá incluye el audio. Y aquí abajo, si usted quiere, puede participar. Ahí el instructor del video les da los ejemplos, se le da las instrucciones para que usted venga. Y si usted quiere participar, pues prepara su post. Es como un post de Facebook, un post de Instagram, ¿verdad? Le pone un título y escribe sus respuestas. Y solo le da clic en Submit, ¿verdad? Para cuando quiera participar aquí en los foros. Cada video trae un foro, ¿verdad?
Luego, pues, nos pasamos acá, ¿verdad? Al objetivo, que era el 1.2. Y, pues, ahorita estamos acá en el 1.3, que es con los possessive adjectives. Y, you see, aquí tienen, ¿verdad? La parte que les estaba mostrando. Y esa, pues, fue una parte que les mostré yo ahí, ¿verdad? Que ahí está mostrando él la misma información que les he presentado, ¿verdad? Entonces, after this, ¿verdad? Si usted se fija acá, ok, viene un knowledge check, que es el 1.4. Cuando vienen los knowledge check, yo lo que hago es lo siguiente. Vamos a stop sharing here. Let me go back. Vamos a regresar a la presentación. Y pues yo lo que hago es ponerles acá un recordatorio. I add a reminder, ¿verdad? Cuando ya terminamos acá esa sección, luego yo les pongo un recordatorio, un reminder. Y el reminder dice que ahí hay un knowledge check in 1.4 and that you have to complete it, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a pasar asistencia, chicos, porque ya son así 58, ¿verdad? Y pues espero que esta vez sí esté la mayoría para que no les vaya a afectar. Chicos, es indispensable. Yo les agradezco por conectarse. Es indispensable que no falte a sus clases porque sí, créame que puede pasar de que no se le da un certificado a alguien porque no cumplió con la asistencia del 80%. Así que les agradezco por estar acá. Vamos a comenzar. Andrea, Abigail, Oriana, Enrique. Solo paso la lista rapidito y con mucho gusto se la contesto. Okay. Ahí tenga la manita levantada. Ajá. Andrea, Abigail, Orellana Enríquez. Present. Thank you. Danilo Alexander Valdés Guevara. Danilo. No está. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Elmer. No está. Erika Marisol Cardona García. Presente. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Erika. Present. Thank you. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. Gabriela Beatriz. No está. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Gloria. Present. Thank you. Griselda Audelia Paz. Griselda. ¿Dónde está? Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present. Iris Lili Montes Torres. Present. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. I'm here. Thank you. Johan Ernesto Zelaya. Present. Jorge Antonio Texín Rosales. Jorge Antonio. Juana Patricia Mojica Mendoza. Juana. Carla María Concepción Barahona de Luna. Present. Thank you. Carla María La Guevara Valladares. Present, teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Present. Kenny Abigail Espinosa Mazariego. Present. Lisette Noemí Cubías Guido. Lisette Noemí. Luis Emilio Argumedo Castillo. Luis. Luis. No está. Luz Esmeralda López. Luz Esmeralda. María Elena Montano Urías. Present. Ok. Present. María Margarita Álvarez López. Marlene Dinora López González. Present. Y Melba Janeth Enrique Elías. Present. Thank you very much. Ok, entonces ahí queda ya la asistencia. A mí no me mencionó. ¿Cuál es su nombre? Ana María Hueso Cortés. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar porque no están en la lista. Permítanme. Hola. Ana María Hueso. ¿Y quién es la otra persona? Hueso. Hola. Cortés. ¿Quién es la otra persona? Gracias. Hola. ¿Cuál es su nombre? Luis Emilio. ¿Cómo no? Si lo mencioné. El audio. Sí, no podía activar el audio. Vaya, ahorita lo ponemos. Gracias. Ok, entonces solamente ya se me acabó el tiempo. Igualmente, solamente tengo una pregunta por ahí. ¿Quién tenía pregunta? No me mencionó. Hi, teacher.
Dígame. Yo le tenía una pregunta, fíjese que yo estuve checando la plataforma y yo ya pues adelanté esta parte que nos acaba de mencionar del knowledge check. Uh-huh. Yo ya había hecho eso, incluso hice dos más que están adelante, sí, no sé si no hay problema con eso. No, usted puede adelantar no, todo bueno. Lo que quiera. Uh-huh. Sí, bueno, gracias. Thanks, teacher. You're welcome, Erika. ¿Alguien más me dijo que no lo mencioné? ¿Quién dijo que no se había mencionado? Yo, Alicia Xiomara Meléndez. Alicia Xiomara. Xiomara Meléndez Turcios. Meléndez Turcios. Meléndez Turcios. Vaya, chicos. Ay, lástima que tenemos una hora. Bueno, pero ya mañana, pues, esperamos que ya, pues, sea más fluida la clase hoy porque es primer día. No se preocupen, se van a adaptar súper rápido. Y más o menos así, algo de lo que hicimos hoy es lo que vamos a estar trabajando. Así que, nice to meet you, everyone. Thank you very much for joining. Gracias por acompañarme. And I'll see you tomorrow, okay? Have a good night. And good night. Take care. Good night. Good night. Good night. Take care, good guys. Night. Thank you. Good night. You're welcome. Bye. Bye-bye. Bye. Bye, guys. See you.